encima le pongo jamón York. Pongo una loncita en la media tostada y dos loncitas en la tostada grande. Y mirad a quién tenemos por aquí. A Elvis bronceándose. Más guapo, mi niño. Elvis, os gusta mucho. Siempre me pedís que hable más de él. Pues su raza se llama British Shorthair. Tiene 8 años. Va a cumplir 9 en octubre o noviembre. No estamos muy seguros. Y ya me voy a mi habitación, que es donde estoy siempre. Y me pongo a ver un vídeo. Y justo me salió el vídeo que estaba viendo anoche. Que es uno mío. Que ya sabéis que me duermo viendo mis propios vídeos. Y los vídeos a los que estoy viciada son los de Marta Caballero. Es una chica que hace vídeos de crímenes que realmente han pasado y son súper interesantes. Y me gusta desayunar viéndolo. Bueno, me gusta maquillarme, desayunar, me gusta hacerlo todo últimamente con ella. Desayuno mis tostaditas y mi café mientras me cuentan cómo descuartizan a la gente, cómo los matan, dónde esconden los cuerpos. No me quita el hambre. Y con el café noto que me despierto, la verdad. Que yo antes desayunaba un colacao o todo menos café, porque a mí el sabor del café no es algo que me fascine. Y noto que me despierto, me noto más activa y me da fuerzas para el día. Vuelvo al salón y Elvis quiere salir a la terraza. Es muy callejero, le gusta mucho salir y le gusta sobre todo que le peine en la terraza, aunque no le peine, no tenía su peine ahí en ese momento. Mirad qué cosita tan mona. Es muy gordito. No está gordo, es oversize. Es un gatito XL. Y al sol está guapísimo. Mira, qué carita tan redonda. Bueno, y ya me cansé y me metí en casa. Y le dije a Elvis, venga, vamos, vamos. Pero nada, estaba rebelde, así que le cogí y le metí para adentro. Esto a él no le gusta nada. No le gusta que se hagan las cosas que a él no le apetece y siempre se venga. Y aquí tenéis la prueba. Me empezó a morder porque él no se quería meter y yo le metí. Pero es que tiene que entender que él no manda, que la que manda soy yo. Nos tiene sometidos a toda la familia. A mi padre le despierta para que le dé chuches. A mí me abre la puerta a las 6 de la mañana para dormir conmigo. Estamos sometidos. Bueno, vamos a vestirnos para ir al gimnasio. Me pongo unas mallitas, una camiseta y este es el outfit. Aquí tenemos el catch outfit y hace mucho frío en la calle, así que una sudadera. No salgo muy abrigada porque mi gimnasio está literalmente a 2 minutos. No me alcanza ni a escuchar una canción mientras estoy yendo. Una botella de agua, una toalla y el único maquillaje que me pongo en la cara son los labios. Uso el perfilador Velvet de Revolution Pro. Me perfilo los labios. Y el labial que uso es el Lasting 06 de Essence y me lo aplico a toquecitos y me perfumo, claro. Me gusta oler siempre bien. Uso esta colonia de Chanson Do, es de limón y es súper fresquita y para el gimnasio me gusta muchísimo. Y a eso de las 12 más o menos de la mañana me voy para
Sabe a jamón York.
gusta muchísimo. Antes nunca lo hacía y ahora no puedo vivir sin perfilador de labios. Y para el centro uso el mismo labial que usé para ir al... Antes usaba siempre el cacao con color de cereza de Liposan, pero la última vez que fui a Granada lo perdí. Y ahora, para perfeccionar el lápiz del labial, uso este pincelito para repartir bien el producto. Y ya por ultimísimo en los labios, una capa finísima, finísima de gloss, para que haya brillo y lujo. Ah, bueno, esto ya sí que es lo último. Uso este gloss de la marca Flower Nose, tan solo en el centro del labio, que da un tonito rosa súper súper bonito. Y ahora preparo el bolso de la uni, porque nos vamos a la uni. Simplemente meto el iPad, los cascos y me echo perfume. Uso este árabe que me lo mandó una chica a modo de colaboración, que veréis por TikTok el vídeo. Y realmente nunca había tenido un perfume que durase tanto. Con dos sprays es suficiente. Un perfume fuerte. A mí me gustan los perfumes fuertes. Que es divino. Y bueno, pues vamos a la uni. Voy de camino al bus y ponía que le quedaban 3 minutos, pero le quedaban 3 minutos al bus que va en dirección contraria a la que tengo que ir yo, así que nada, voy andando al metro, que tarda menos. Y aquí estoy en el metro y ya llego a mi estación, y esto es lo que se ve nada más bajarme de la estación. Esta es mi universidad y esta en concreto es la Facultad de Medicina, que es muy bonita. Desde el metro hasta la Facultad de Derecho, o sea la mía, son unos 15 minutos andando. Y mientras voy pasando por la Facultad de Ciencias de la Información, por ejemplo, y ya llego a mi clase. Simplemente fui a una clase, ¿vale? Cada clase dura 2 horas, así que nada, me fui y hacía muchísimo viento, hacía mucho frío. Nada, estaba loca por llegar a mi casa, como siempre que voy a clase. Y nada, pues espero al metro. El metro de Madrid, que por cierto está súper bien comunicado. El transporte público de Madrid es divino. Si algún día venís a Madrid, no alquiléis coche, no es necesario. Ya salgo del metro, llegamos a casa y lo primero que hago, me pongo el pijama. Estaba ya harta. Y me quito el labial. No me gusta cenar con los labios pintados. Por cierto, llegué a casa a las 8 y yo llevo haciendo ayuno intermitente varios meses. Lo hago de 15 o 16 horas y me he acostumbrado a cenar a las 7 y media, 8. Y pues es mi horario, así que yo ceno a las 8 siempre. Primero comí un poquito de jamón serrano, el ibérico, el bueno, el español. Y de plato principal esta tortilla de huevos con tomate, jamón y queso. Y otro poquito de hummus con pan. Adoramos hummus. Adoramos. Yo lo compro en el Mercadona, pero lo venden. Por lo menos aquí en España lo venden en todos los supermercados. Es de 2 huevos y por dentro tiene queso rallado. De postre un kiwi, que mirad qué mono, era muy pequeñito, es un kiwi petit, y me lo como con cuchara. Estoy hablando con mi madre y yo siempre como y ceno con ella, salvo el desayuno, todas las comidas las hago con ella. Para cenar esta copita de chocolate de proteínas.
caso es que muchas veces vemos a lo mejor famosos o famosas que van muy maquillados y en televisión salen bien, pero luego en una cámara habitual se ve la piel fatal. Pues es por eso, porque el maquillaje que se usa para la televisión o para grabar no es el mismo que se usa para salir a la calle. Y aquí estoy súper feliz porque os dije hace unos vídeos que se me había roto el aro de luz y mi padre me hizo este, que es regulable. Y él se dedica a las luces, digamos, al mundo de las luces. Así que le pedí un aro de luz. Me pongo pestañitas y me apetecía también ponerme algo de brillos, que no lo suelo hacer, pero cuando me apetece, pues me apetece. Así que me puse unos brillitos justo por encima del eyeliner y me pinté los labios de rojo, o sea, 125 de L'Oréal. Ya sabéis que yo a la calle no llevo rojo, pero en los vídeos de vez en cuando sí me gusta. Y a ti también te pongo rojo. Este es uno de mis rojos favoritos. Es súper intenso. La fórmula me gusta muchísimo. Es cómodo. Mira, de una sola pasada pigmenta bien. No es excesivamente brillante. Tampoco es excesivamente mate. La verdad que es divino. Si os gustan los rojos, el 125 de L'Oréal es divino. Lo malo que tiene este color es que si no lo pintas de manera perfecta, se nota mucho. Y ahora me pongo a grabar. Aprovechando que estoy maquillada, pues me pongo a grabar y este día grabé el vídeo de uñas curiosas. Pues ya he terminado de grabar. Me voy a desmaquillar ahora. Espero que me haya escuchado cuando despego la pestaña. Se me ha achicado el ojo. Esta herramienta la compré en Shein hace muchísimo tiempo, hace un año.
año y medio más o menos, pero empecé a usarla ahora.